Nos seguimos ahora con Rosa Chávez, ella es psicoterapeuta y nos va a hablar qué está pasando con la violencia en los jóvenes. Mi querida Rosita, qué gusto saludarte y gracias, como siempre, por colaborar. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto estar en tu programa y hablar de este tema tan importante. ¿Por qué se ha incrementado tanta violencia entre los jóvenes, incluso con situaciones pues verdaderamente ya alarmantes, como los juegos, que incluso hay jóvenes que han perdido la vida? Fíjate que el caso que pasó hace unos días de esta niña en el Estado de México, que su compañera le dio unos golpes en la nuca y unos días después falleció. Entonces puso otra vez para que estemos así como que los medios para que hagamos algo a este respecto, ¿no? Penosamente, en el ranking del Bullying Sin Fronteras, estamos en el número uno y Estados Unidos en el número dos, a pesar de que ellos tienen el gran problema de que los niños o los jóvenes allá entran a la escuela con armas y matan a sus maestros, a sus compañeros, ¿no? Nosotros tenemos el ranking, estamos en el número uno y eso es una vergüenza y debería invitar más al gobierno a tomar más acciones al respecto. Entonces, muchas de las causas es la compulsión a repetir y lo estamos viendo en los niños que ahora se están dejando llevar por esos retos que les ponen y hacen cada tontería que es y se repite y se repite y eso se llama compulsión a repetir. Fíjate que entre las causas, que además les voy a decir, este fenómeno no es nada nuevo. Empezó a llamar la atención desde que lo empezamos a ver en los medios. Pero los adultos se han de recordar que siempre sufrieron de violencia en la escuela por sus compañeros, ¿no? Que decían, te espero a la Antes salida, ¿no? era carrilla. Ándale, sí, y como que ya era como obligado, ¿no? Fíjate que me platicó a mí un paciente que tenía un compañero que lo molestaba y lo molestaba, y entonces un día dijo, ahora sí va a ser la última vez, y encontró el arma de su papá. Y se la llevó a la escuela en su mochila y me dice después, mira, gracias a Dios ese día no fue el niño, sino a lo mejor yo lo hubiera matado. Entonces puede llegar a un grado a donde ya, pues, con la respuesta sea irracional como pasó con la pelea de estas niñas, ¿no? Que te voy a decir, mira, el análisis que yo hice, dices, mira, ¿qué pasó en el caso de esta niña? Mira, a todos les interesa sentirse reporteros y estar grabando el video. Fíjate, van a los eventos y están grabando y no ponen atención, ¿verdad? Como que ahora todos encantados con que sus teléfonos, tienen esa facilidad de estar grabando. Y luego todos los niños ahí se escuchan ese video que se compartieron y que le gritaban, dale duro, dale duro. Y como que alguien se quería meter a separarlas y le gritaba, no te metas, no te metas. Entonces ya desde ahí vemos la falta de empatía para el dolor humano, para separarlos, no para alentarlos a que sigan peleando. Luego, la negligencia. A ver, no me queda claro si de veras la llevaron a revisar a esa niña, porque unos dicen que le dieron con una piedra en la nuca, pero yo digo, debería traer sangre. Y entonces haber hecho algo más, porque qué casualidad que hasta días después falleció. Entonces quiere decir que también hubo negligencia del centro de salud, si es que la llevaron. Entonces hay muchos temas a analizar, pero sobre todo eso, la falta de empatía. Ya nos estamos acostumbrando a la violencia, como si fuera lo real parece una película. Y mira que entre las causas de por qué estamos tan violentos, una que luego a lo mejor nos cuesta trabajo creerla, pero también es el calentamiento del planeta, ¿eh? Eso lo han estudiado algunos científicos y eso nos tiene muy violentos. ¿Y cómo no? Si las estaciones han cambiado, si de pronto hay sequía en muchos lugares, en otros hay inundaciones, acaban de ver unos tornados espantosos en Estados Unidos, que bueno, seguido los tienen.
como sus casas son de maderas, bueno, la destrucción es total, ¿no? Esa sería una causa. La otra, la incertidumbre que nos dejó la pandemia, que luego todavía nos asustan con que ahora o vienen otras enfermedades o que el coronavirus no se ha terminado y todo eso pues nos causa incertidumbre. Luego, ahorita una muy importante pues es la inflación que estamos viviendo, los alimentos cómo han aumentado de precio y pues vemos que el dinero no les alcanza en las familias. Otra bien importante es la falta de límites. Los hijos se pelean muchísimo y luego los padres se meten en el pleito, no saben ni qué hacer y luego siempre castigan a uno o se hacen los indiferentes, ¿no? Y dices, ¿por qué se pelean? Algunos es por llamar la atención y otros porque es la única manera que tienen de arreglar sus odios, ¿no? O de crear odios, pues, ¿no? Los padres se tienen que ir a trabajar donde hay de los dos padres, porque luego ese es otro problema. Las familias disfuncionales y las familias que están pues separadas. Luego otro, las dificultades económicas, ¿sí? Estas carencias que estamos viendo, pero también los excesos. También lo vemos en las familias donde hay excesos. Esos niños que no tienen límites, que también no saben, además, fíjate, también tienen inseguridad en sí mismos y una cosa que siente el que ejerce la violencia es que siente un poder superior y el otro cada vez se siente menos y entonces, pero ese que se siente superior, que lo único que sabe hacer es molestar, es cada vez se va dando. El otro se tiene que dar cuenta, el que está recibiendo los golpes de parte de él, se tiene que dar cuenta que ese es un inseguro y que por eso lo hace, para sentir esa superioridad. Bueno, otra es la carencia, la falta de tolerancia a la frustración, ¿sí? Los niños de hoy quieren todo rápido, de manera rápida. Incluso fíjate en la salud, ¿no? La pastilla rápida. Quitarle la temperatura rápidamente, hasta le hablan al doctor y lo primero que les da es para bajarle la temperatura, cuando la temperatura la deben controlar, porque es la defensa, fíjate, ahí estamos hablando también de eso, ¿no? La defensa natural del cuerpo contra un enemigo que entró, que invadió su cuerpo, ¿sí? Y el sistema de defensas tiene que actuar, y una es la temperatura. Bueno. Otra es el desplazamiento. Ay, este es bien interesante y es uno de los mecanismos de defensa que tenemos de manera inconsciente. El desplazamiento es Pedro la hace y Juan la paga. O sea, si a mí se Sí, me. ¿Verdad? me hiciste reír, Pedro. Me ¿Verdad? Sí, hiciste acordar. Sí. Bueno, seguimos con Rosa Chávez. Estamos hablando de cuáles son los factores que están influyendo para la violencia. Fíjate que no hemos hablado, Rosa, de la influencia de todas las series y de todos los juegos, que eso ha aumentado también el índice de violencia. Fíjate que me mandan a mí de una universidad de Navarra y estaba viendo hace un momentito un estudio que hicieron donde dice que los videojuegos están influyendo muchísimo en las niñas, en su aceptación de su corporalidad y de sus facciones. Y me doy cuenta que muchas niñas adolescentes se andan maquillando queriendo parecer coreanas. No sé si has visto ese fenómeno, ¿no? Y que es. Tienen estadísticas de todas las entrevistas que hicieron de cómo influye en las niñas. O sea, ahorita las niñas están pues muy desubicadas en el rol que teníamos antes, ¿no? De mujer. Y luego, ¿sabes otra cosa de lo que estaban hablando ahorita ustedes con tu otro invitado? Esta permisividad, Adriana. Mira, a mí, ¿sabes qué me sorprende? Esta permisividad que tenemos y que no, la impunidad, fíjate, lo vemos. Que vemos cómo hay violencia y no hay realmente castigos reales, o sea, no se aplica la ley como debe. Nuestras leyes están bien hechas, lo que pasa es que no, la hora de ejecutarlas no lo hacen de manera correcta. Entonces, fíjate, otra cosa es una niña que ha llamado mucho la atención
no me acuerdo si fue en Guerrero, y donde la niña se niega a usar falda como el uniforme de sus compañeras. Y entonces los grupos de derechos humanos y en la televisión cada rato están apoyando a la niña. Y yo me pongo a pensar y digo, la niña no tiene la razón, porque si es parte del reglamento, de las reglas de la escuela, llevar uniforme, la niña tiene que acatar las reglas. Y si no le parece a ella ni a su mamá, pues que cambie de escuela, porque no vamos a poder, no vamos a cambiar por la minoría, vamos a cambiar las reglas y los derechos de las mayorías. Y eso lo estamos viendo ahorita mucho, la permisividad de las minorías. Ahora lo que decían ustedes, eso del todes. Ahora, no me gusta ni el género, ¿no? Ni soy femenino, ni soy masculino, y ya están buscando hasta cambiar que el acta de nacimiento y el INE ya no diga nada de eso, ¿no? Que tampoco quieren pertenecer a... Ahora dice género. Ajá, y entonces, pero están cambiando, quieren cambiar, pues, el lenguaje. Lo peor es que, pues, los jóvenes se dejan llevar por eso y nosotros seguimos defendiendo esas reglas tan importantes y tan básicas, ¿no? Luego, eso es parte, pues, de esta cultura permisiva, hedonista y desechable en la que estamos, que nos ha influido tanto. Luego, otra cosa es permitir que los niños le falten el respeto a los padres. Fíjate, hay papás que me ha tocado en consulta que no les dicen papá, les dicen por su nombre. Y los papás lo ven tan normal y eso no está bien, porque debe haber una jerarquía. ¿Sí? Si no, ese niño, ¿qué es lo que sucede? No respeta a los maestros, no va a respetar las reglas que tenemos en la sociedad. Luego, al no llevar las reglas en la casa, por ejemplo, en los horarios, en la hora de ir al baño, en la hora de dormir, de ver, están hasta en la madrugada con el celular en la mano. Luego, el desorden. Y luego una bien importante que pues a mí como encargada de la salud, como homeópata, que me interesa mucho, no atender el mal humor de los niños, ¿sí? Nomás verles la cara y regañarlos, ese niño puede tener un problema digestivo o en su garganta, que es lo mismo, están bien conectados. Entonces, atender el mal humor porque ese niño puede tener depresión y en la adolescencia hay mucho este problema. Que el niño, en todos los cambios hormonales, pues está de malas y luego se puede tornar agresivo. No esperen ver a un niño varoncito, y a veces ya también las niñas se comportan igual, llorando y decir que están deprimidos, ¿no? Algunos sí lo dicen, y más que todo no es una depresión clínica, sino que se sienten tristes por algo, pero sí dicen, ay, estoy deprimido, como que ya saben los síntomas, ¿no? Entonces, atender eso. Llevarlos a consulta y bueno, también el uso excesivo de antibióticos que cada rato se les enferman, eso les causa muchos problemas obsesivos, ¿sí? Luego hasta cerebros acelerados. Luego, permitir que coman al arbitrio. O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto no me gusta, no me gustan las verduras, no me gustan las frutas, la comida que existe y entonces les dan lo que quieren y se la pasan comiendo. Hamburguesas, pizzas y hot dogs, ¿no? Porque ya ni el taco, ¿no? Estamos tan invadidos de otras culturas, ¿no? Fíjate, Rosa, Luego. algo que yo sí quisiera resaltar a lo que tan atinadamente estás diciendo, es que si no hay orden y si no hay reglas, generas un caos. Y cuando a una persona simplemente le dices, haz lo que quieras, si eres libre de hacer lo que quieras, pero tu libertad termina donde la libertad del otro empieza. Y eso es la parte que no estamos viendo ahora. Entonces, imagínate, pues a mí me vale, yo no me quiero parar en el alto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Y claro. yo no quiero llegar al trabajo a la hora que me dicen. Pues en Exacto. el mundo tenemos que educar a los hijos para las reglas. Y yo Pero estoy. bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde Bueno, antes de deja, que se nos lancé acabe? mi ¿Dónde? teléfono, Sí, 3 veces ¿dónde? 3, 3 veces 3, 166-9272. Mi página, rosachavez.com.mx, y que por ahí la estamos renovando. Y bueno, yo soy psicóloga, y homeópata, me encuentran en todas las redes sociales y los que están fuera de aquí también doy consultas en video por WhatsApp.
¿no? Les facilito las cosas. Al Gracias, Adriana. contrario, amiga, me da muchísimo gusto que podamos compartir y decirle a las personas lo que tienen que cuidar ahora. Que bueno, pues este es el mundo que nos toca vivir y esta es la época en que nos tocó Y vivir. defendamos, los adultos defendamos que no sea tan disruptiva la sociedad, ¿sí? Porque si no, ¿quién sabe hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pues esto es lo que nos toca y necesitamos seguir hablando y demás.